Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y Lichel González. Hoy vengo a compartirte una receta que es muy básica, de aquí parte para hacer varias recetas. Es básica en la pastelería y pues bueno, es un genoise, es un bizcocho como lo conozcas en tu país para hacer tartas, bizcochos. Es una esponja. Este es para que le agregues líquido para que absorba. Es una esponja en cuestión de tu tarta. Pues y aquí lo que vamos a hacer es que no va a llevar aquí royal, no va a llevar ningún impulsor. Su impulsor aquí va a ser el huevo. Y el método que te voy a ir compartiendo es cómo vas a ir dándote cuenta cómo es que va a quedar tu bizcocho esponjadito y para que absorba ese líquido, que muchas veces es para hacer tres leches o cualquier líquido que le agregues. Y entonces es muy muy importante el método que te voy a compartir, no te pierdas desde el principio hasta el final. Y pues vamos a también aprender nuestro horno a 180 grados centígrados. Eso es muy importante en la pastelería. Muchas veces por eso luego dicen, ¿por qué me queda muy pequeño el pan? ¿O por qué ese me apelmazó? Bueno, te lo voy a compartir el paso a paso que yo, como yo tengo, como yo hago mi técnica, es el que te voy a compartir hoy. Y pues bueno, vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar azúcar, huevos, harina. Va a haber tutorial para las harinas también especiales, para pastelería, no te pierdas en mis videos. Cocoa, esencia de vainilla, esto es para el genoise. Vamos a necesitar una crema de chocolate, la venden en tus materias primas, esta es buenísima, es una rich, la encuentras ahí, es buenísima, casi no es muy dulce, te la recomiendo para batir. Agua para hacer un almíbar, kirsch, un licor de cereza, lo puedes omitir, si no puedes, no, ahora sí que no es necesario con el agua y con el azúcar. Esto conforma tu almíbar. Vamos a necesitar también un molde de 28 centímetros de diámetro, engrasado y enharinado. Es muy importante, esto. Vamos a necesitar chocolate para fundir, es para hacer decoraciones. Papel estrella. El disco de pastelería tienes que pedirlo más chico, entonces si es de 28 centímetros tu molde, pues este de 25 centímetros está bien, que siempre sea más pequeño. En este caso un domo también de 28. Ahorita te lo voy a compartir porque va a ser para un pedido que tengo. Esta base giratoria no es necesaria. Si no la tienes, también te voy a compartir cómo lo puedes hacer sin nada de este material de aquí. La base giratoria, tu batidora, en este caso está de mano, tu colador, tu palita para decorar el pastel, es muy importante. Y si no lo tienes tampoco, esta espátula puede ser con una cucharita para decoración. Y tu duya es al gusto, la que tú quieras, la decoración es tuya. Entonces, y vamos a necesitar un baño María, que ya te enseñé en mis otros tutoriales. Pones el agua que hierva, la apagas, no debe de estar hirviendo, si no se te quema tu chocolate. Entonces vamos a, pues mira, aquí en un bol o lo que tengas a la mano, vamos a agregar los huevos. Recuerda que los ingredientes aparecerán en pantalla. Y pues ahora sí que ahorita son los huevos. Y pues el estelar ahorita va a ser el huevos con azúcar. El estelar es el genoise, el bizcocho, pero en sí es un pastel de chocolate. Va a haber crema de chocolate y mucho chocolate. El cliente así me lo pidió. A punto de listón. Ahorita te voy a mostrar también en un ratito cómo es el punto de listón. Cuando no se cuenta con batidora eléctrica, puedes hacerlo con tu batidor globo de mano, pero dándole duro. En este caso agregó esencia de vainilla.
hasta punto del sol. Te muestro cómo queda, ahorita regresamos. Mira cómo cambió el color, la textura. Paro la batidora. Mira, punto de listón, cae, mira cómo queda. Este paso es muy muy importante para que esponje tu bizcocho. Retiramos. Pues aquí mira, en otro bol, aquí voy a agregar mi cocoa a la harina, aquí la voy a agregar aquí primero, con una cucharita, mira, vas a mezclar bien la cocoa, porque ahorita lo voy a tamizar, cernir, pasar por un colador, así de fácil. Como te comento, es muy muy importante estos pasos para que tus bizcochos salgan esponjositos. Y pues ahora sí que atrévete, hazlo, haz la pastelería, es muy buena, pues para aquellas personas que, bueno, no pueden salir a trabajar, o los hijos, no digan que no, puedes vender desde casa algún pastel. Mira, ya está aquí. Ahora este punto, con mucho cuidado, mucho amor para que no bajes el aire, lo vas a ir colando poco a poquito, lo vas a ir tamizando, perdón. Aquí, mira. Paciencia, dedicación, si te vas a dedicar o simplemente para ti, para tu familia. De forma envolvente, agarras tu espátula. No vayas a hacerlo así como que por rapidez, no. Hay que mezclarlo así, como te comento, mira. De forma envolvente, mucho cariño. El cliente tiene que quedar satisfecho. Por cierto, muchas gracias, saludos a aquellos, a mis clientes, gracias por su confianza. Y pues aquí estamos. Todo esto lo vas a ir haciendo con mucha paciencia hasta que se termine tu harina, pero poco a poquito. Y ahorita te voy a mostrar así, mira, sin que se te baje tu mezcla. Si tú lo bates muy fuerte con tu lengüeta, pues vas a bajar la preparación y pues ya no va a quedar esponjoso. Y así no la vamos a pasar hasta que se termine. Y ahorita regreso y te muestro cómo queda. Mira, así quedó de forma envolvente. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Con mucha paciencia, porque si no, y ya con tu charola y tu domo engrasado, perdón, con tu molde, vamos a hacer esto, aquí lo vamos a vaciar. Ve, con mucho cuidado. Trátalo con mucho cariño. Porque si no, nomás no sale. Así que si te gusta y te vas a dedicar también, mucha dedicación. Tienes que tenerle amor al arte. Mira. Todo, todo, todo. Recuerda. Hay que, con la espátula, retirar todo, todo lo que tengas adentro de tu mezcla. Es negocio también, es para negocio y pues no queremos pérdida, ¿verdad? Tampoco. Esto va a ir al horno, tu ya está precalentado a 180 grados. 25-30 minutos, dependiendo de tu horno, cuando ya se despegue de las orillas o la prueba del palillo, que saldrá seco. Tú vas a ir conociendo tu horno. Hazlo, hazlo muchas veces para que tú te des cuenta. La temperatura de tu horno es muy importante. Mira. Y antes de que se me pase, no se te olvide que en lo que yo estoy haciendo esto ya está tu baño María. Tienes que adelantar pasos. Por eso es muy importante la mise en place. Un molde, un bowl, lo vas a meter a congelación para que regresemos y te muestre la crema de chocolate batida. Vamos a llevar al horno, ya sabes, a tu horno, 180, 30 minutos aproximadamente o dependiendo. No abras el horno, es muy importante, muy muy importante que tú no abras tu horno. Esto lo puedes omitir por el licor de cereza. Puedes hacer nada más azúcar y agua a tu almíbar. Y si gusta, ya después
puedes agregar, quieres tres leches, Nestlé, Clavel y media crema, lo mezclas y esto, ese es tu tres leches para tu líquido. Pero en este caso voy a hacer un... Prendo fuego, le agrego el agua y recuerda que los ingredientes van a aparecer en pantalla. El azúcar, yo siempre trato de quitar, y te voy a poner el gramaje exacto. ¿Por qué? Porque en esta ocasión me pidieron un pastel de puro chocolate, entonces imagínate, chocolate más chocolate más chocolate más dulce, pues entonces hay que controlar aquí, ya es a tu consideración. Recuerda que vas a hacer para el cliente y pues tienes que equilibrar todos los sabores, texturas y el azúcar es muy importante. Tienes que preguntarle siempre al cliente como lo desea. En este caso, no muy dulce. Aquí dejas que hierva unos 2 minutitos y dejas que enfríe. Y pues te comento, ya está el bol congelándose. Hay que ser hábiles y estar haciendo una y otra cosa para que adelantes pasos. Por eso es muy importante tu mise en place. Hierve 2 minutos y apago. Doña María, recuerda que ya que empiece a hervir, no es muy importante que esté hirviendo, porque si no se te quema. Es para tu decoración. En tus materias primas lo pides para fundir. Entre mejor sea de calidad, tu chocolate es mejor. Usé Turín. Entonces, aquí te comparto. Vas a dejar que se funda para que hagamos unas decoraciones. Son sencillas, pero ahorita te muestro cómo va a quedar lo de tu decoración de chocolate. Y regresamos al ratito con la crema de chocolate. Ahora sí que es puro chocolate, ¿verdad? Regresamos. Así quedó nuestro chocolate para la decoración. Es al gusto, es tu decoración. Yo te muestro lo que yo voy a hacer, lo que el cliente me pidió, simplemente chocolate. Retiramos. Ya en una charolita y en un papel estrella lo voy a agregar. Estaremos viendo también las temperaturas, el cómo temperar, el cómo... Este chocolate pues es directo. Así lo podemos hacer tal cual. Lo compras en tus materias primas. Lo pides para fundir y listo. Pero va a haber métodos en los cuales tengamos que temperar chocolates. Y poco a poco te voy a ir comentando el paso a paso. Con una espatulita, mira. Aquí vas a dejar que agarre temperatura, se enfríe. Pues mi cliente lo pidió así sencillo, pero pues no puedo sencillo. Dejar ese rico, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con dedicación y verás cómo quedó este pastel al ratito. Te lo comparto. Dejas que agarre temperatura y aquí puedes hacer pues muchas cosas, círculos, cuadrados, rayar simplemente. Agarra temperatura y lo meto un poquito a refri, no al congelador, no, no lo vayas a meter. Nada más a que refrigere. Ya te mostraré después cómo temperar. Son 3 métodos, entonces ahorita es así tal cual. Lo dejamos y lo llevo tantito. Así que refrigere. Pues mira, así quedó nuestro genoise, bizcocho. Hice yo ya hace ratito, hice la prueba de palillo. Sale seco, está listo, dejas que enfríe. Te esperas una 25 minutos, media hora que enfríe. Te vas a dar cuenta cuando ya el palillo entra y está seco. Dejas que enfríe y pues vamos mientras a hacer el siguiente paso de la decoración. Que va a ser muy sencilla, pero te comento que tengo un cortador. Nada más aquí cortamos, marcamos, dejamos marcado aquí. Vas a dejar marcado, ¿sí? Van a salir ahorita tus placas, con unas 2 está bien. Es una decoración. Ahora sí que a base de puro chocolate. Puro chocolate. Háganlo, chavas, chavos, señoras, para negocio. No puedes salir a trabajar, pues desde casita. Señoras, señores, también hay caballeros que se dedican. Pues miren,
Así van a quedar. Voy a hacer con estas dos y ya el resto lo voy a decorar así como que con virutas de chocolate. Y ya, es lo único que así va a quedar. Pues. Tu marqueta de chocolate. Mira. Que se seque un poquito más y yo ahorita te enseño. Pues mira, aquí ya está, va la decoración, hice los cortes de chocolate, va a ser este que sobró. Mira, lo vamos a deshacer y pues con un rallador voy a sacar así como que virutitas, o más bien así que te salga ralladito con todo el resto de chocolate. Pero como te comento, tu decoración es tuya, lo puedes decorar como tú gustes. La panza con todo el chocolate para que lo cuando lo decores así quede todo el chocolate. Y pues mira, acá ya tengo el pan, el bizcocho Genoa, se tiene que enfriar otra media hora en una rejilla. Ya tengo la crema, saqué el bol del congelador, tiene que estar bien fría la crema de chocolate, bien fría. Eso que también es un buen consejo que te sugiero, más bien las aspas bien congeladas. Y pues vamos a empezar, te digo, aquí te ya adelantamos este paso, ya está tu kirsch, tu almíbar frío, mise en place. Recuerda, mise en place, que es siempre tener todo preparado antes de. Vamos a empezar a batir. La consigues en las materias primas, es marca Rich, pero también te voy a enseñar en mis videos a hacer los betunes, los ganache, varias cremas. Y pues bueno, ahorita aquí voy a probar. Retiras, cada que pruebas un producto, agarras cuchara, retiras y no vuelvas a meter tu cuchara al producto. Si no, contaminas. Aquí ya agarré un cuchillito. ¿Para qué? Para que en tu disco, aquí vas a ponerlo aquí, para que pases tu pastel. Bueno, ahí viene lo bueno. Acuérdate, si vas a manipular, siempre lavarte bien las manos, porque vas a manipular. Muchas veces estás trabajando en pastelerías y no creas que te ponen la espatulita para que estés agarrando. Sí, hay veces que sí. Pero muchas veces tienes que manejar productos y tienes que estar a las vivas. O sea, manejas producto. En este caso, como es un bizcocho muy suavecito, está muy tierno. Gracias, señor camarógrafo. Te mando un beso. Y miren, aquí, como está muy tiernito, dejas que se enfríe otro poquito. Yo ya dejé que reposara, ¿verdad? Que enfriara con un cuchillo de sierra. Mira, voy a empezar a partirlo a la mitad. Entonces eso es muy despacito, lo vas a hacer, lo vas a ir partiendo a la mitad, lo agarras con mucho cuidado. Mira, aquí está mi kirsch, mi almíbar, como te comento, tú lo puedes hacer de lo que quieras, de tres leches, Nestlé Clavel y la leche normal, la mezclas y lo ahora sí que se lo agregas a tu bizcocho. El kirsch es licor de cereza, agua y muy poca azúcar. Entonces el cliente me dijo que lo quería pues así como que muy, muy ligerito, mojado, húmedo. Ustedes, ahora sí que si es para ustedes, al gusto que ustedes lo deseen. Aquí en este caso, el cliente lo que diga. Es muy buen negocio. Mejor no vean novelas. No vean novelas y si la verdad necesitas, muchas veces si lo haces por pasión, que es mi caso, que me gusta, y pues bueno, que también me gano mi lana, ¿verdad? No me puedo quejar en unas cositas, pero tú si gustas, si te quieres dedicar a esto, es mucha dedicación, y si no, para tu familia nada más. Mira, ahí
ahí ya está medio húmedo. Muchas veces ya cuando es un tres leches, para eso es este Genoise, es una esponja que lleva, puedes agregarle más líquido porque lo absorbe. Ahorita te lo estoy haciendo paso a paso, así como que despacito, pero ya cuando estás trabajando sobre presión, pues no, ¿verdad? Tienes que estar acelerando todo. Pues aquí, mira, mi crema ya la saqué del refri porque la batí y la agregué al refrigeración. Como hace mucho calor, hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. El otro aquí está, la tapadera con la que fue encima, lo volteé. Ese todavía no le voy a echar líquido. Aquí. Lo quieren de puro chocolate. Entonces nos la llevamos así. Me dijeron, con mucho chocolate. Pues bueno, el cliente lo que nos pida. Consientan a sus clientes, ¿eh? Es este... Pues muchas veces pues tienes que mantener al cliente que dices, bueno, te reconoce tu trabajo, el producto. Trabajen con la mejor calidad de producto. Se cree que está muy tiernito, ¿eh? Pero esto va a ir a refrigeración y esto se va a compactar y va a quedar así firme. Con paciencia ustedes, tómense todo el tiempo de nuevo. Ahorita pues bueno, tengo este pedido, ¿verdad? Es pequeño, pero cuando nos salga un pastel grande, que luego me han pedido para boda, 15 años, pues bueno, ya son otro ritmo de trabajo, de agilidad. Pues ahorita mira, vean así el paso a paso. Más, le agregamos más. Que es un pastel de chocolate. También habrá pasteles light con esplenda. No te lo pierdas, esto es lo básico. Después haremos el tres leches, el tradicional, Genoise de vainilla. Y así, bonito. Ya después esos detalles los vas a ir emparejando. Pregúntenle al cliente siempre que cómo lo van a querer de dulce, no muy dulce. Hay, ahora sí que hay de todo tipo de personas, hay quien le gusta muy dulce y hay quien no. Entonces siempre eso es muy importante preguntarle, muy húmedo, no muy húmedo el bizcocho. ¿Qué tan cargado, no? Lo quieren. ¿Vieron? Todo esto es fresco, el pastel fresquecito. Va a haber tutoriales cómo postear, cómo dar tu producto, como te he comentado. Hay que valorar su trabajo. De 15, muchas veces 15 o 20, un suponer que tengan de clientes, pues muchas veces, pues sí, te valoran de los 15 o 20, pues unos 10. Pues con esos 10, trabajen siempre con la mejor calidad. Siempre, siempre. El producto muy... es muy importante. Pues mira, aquí ya, como te digo, tenemos que manipular, entonces siempre mano limpia, siempre te lo voy a estar, dice y dice, comente y comente aquí, con cuidado. Y es muy importante tener tus trapitos limpios. Aquí tengo un trapo húmedo, en pastelería es muy importante. Ay, perdón, se escuchan ruidos, pero hay que estar desalojando nuestra área. Yo tengo trapos por todos lados para secar, para limpiar, y en esta ocasión va a ser porque como estoy trabajando chocolate es muy importante en pastelería. Y pues aquí de nuevo, mira, nos vamos con el Kirsch. Dedito. Esto le da mucho sabor, ¿eh? Ese licor de cereza, pues si lo pueden conseguir, adelante. Y si no, de verdad con lo que ustedes gusten, cualquier almíbar. Este pastelito es como para, más bien son para 10 personas. No te pierdas los tutoriales. Ahí hablaremos más. Pregunten de verdad. Comenten qué les gustaría. Qué les gustaría hacer. Pues a compartir, hacer este pastelito.
que ver las novelitas, pero... pero... Muchas veces, de verdad, en serio, la gente pues lo tiene que hacer por, pues, por necesidad, ¿no? O sea, y dices, ¿qué hago? Pues, órale. Muchas veces sí lo tienen que hacer por necesidad. Me encanta esto, trabajar esto, gracias a Dios, pues tengo el apoyo, ¿verdad? Pero pues uno nunca sabe, entonces, miren, háganlo muchas veces, y verdad que sí. Pero al principio decía, no. Les comento mi pastel que se me quemó, pero eso me dejó tan marcada que dije, no, ahora voy a hacer muchos pasteles. Mira, ya está húmedito aquí, nada más húmedo. Ya cuando trabaja sobre presión, híjole, no, ya es diferente en las empresas, en los restaurantes que pasé, ya se trabaja diferente. Ya no creas que vas a estar con esta paciencia, sí, tienes que estar pero dando, agarrar, pero dale, agarrar el almíbar y por completo mojar los bizcochos en las pastelerías o en las empresas, en los restaurantes grandes, pues muchas veces los piden, ¿verdad? Ya hechos, pero hay unos donde no, donde sí los tienes que hacer ahí. No más un pastel, muchos. Mira, ya quedó humedito. Para eso es mi trapito, para agarrar, siempre que estoy trabajando chocolate. Y aquí pues mira, va, aquí mira. Pues te pedí una manga, como te digo que hay que ser práctico, si gustas puedes poner aquí chocolate y le agregas aquí y embadurnas, pero pues no, mira, como te comento aquí, lo hacemos fácil. Mira, aquí te la vas a pasar aquí. Embadurnando todo tu pastel, pones tu musiquita y ahorita te digo cómo. Pues mira, te muestro que ya vas embetunando. Te digo que es muy importante tus temperaturas, depende de donde te encuentres, si no hay que estar refrigerando la crema. En este caso lo quieren con una decoración, nada más sencilla, así con chocolate, pero como te comento, menos es más. Tampoco un pastel muy supercargado, mucho, mucho, pero bueno, es el cuestión. Ahora sí que es cuestión de gusto, ¿verdad? El cliente. Pues aquí ya. No tiene que quedar súper mega liso aquí porque voy a agregar chocolate. Y esto es. Gustas, puedes con agua tibia, limpia. Limpia, agrego aquí. Para que parejes cuando quieras hacer un pastel malicito. Pero en esta ocasión vamos a agregar este. No todo el chocolate que ve encima. Mira, terminó mi toallita húmeda, como te dije, toda llena de chocolate para estarte limpiando. Ya con unas espátulas y tu disco lo agarras con cuidado. Esto es así. Lo centras con mucho cuidadito y con mucho amor. Agarras tu toallita, ahorita te muestro cómo va a quedar, aquí mira, recuerda que es para el cliente, pues aquí mira, qué fácil que sería para, ¿no? Lo quise hacer así como muy, muy gourmet, aquí ya ahora sí con tu toallita, limpias, desalojas. Ya quedó mi pastel, mira qué bonito, quedó chulo. No quise hacer así como muy, muy gourmet. Y pues aquí, ¿qué te puedo decir? Aquí ya, mira, vas a agarrar tu lomito aquí, lo cubres, lo vas a cubrir, bueno, ahorita le quiero sacar fotito, lo vas a cubrir y lo llevas a refrigeración unas horitas y entregas a tu cliente. Y pues bueno, espero te haya gustado. Recuerda que es un Genoise, es la base de pastelería, bizcochos, es una esponjita. Y pues vamos a ir haciendo con crema, vamos a ir haciendo con mantequilla, de diferente tipo de bizcochos. Pues bueno, yo te mando un beso, un abrazo y ahora no puedo degustar ya fuera de cámara. Si se me olvidó mandarles un fuerte beso y abrazo de la escuela donde soy egresada, del Instituto Superior Mariano Moreno, Roma, pues
sus sucursales, que es México, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Y pues ahí también me enseñaron que es muy importante la higiene. Pues no nomás por se trata de ser chef, hay que lavar trastes. No, olvídate, no te olvides suscribir, Lili Chef González, y verás el paso a paso después cómo queda.